La solución es recuperar Guantánamo para nosotros. Esa es la solución al problema. La solución al problema está ahí, en Estados Unidos. Ahí está la solución al problema. La base naval de Guantánamo, territorio del pueblo de Cuba. Fíjate, yo creo que todos esos millones que han dado esa gente a los grupos de Miami, se los han dado para que la gente ni piense en el problema de Cuba. Porque ahí está el problema. Maestro, el inicio es la mitad de todo. Ojalá. Ojalá. Tuve que irme porque tengo el camión atravesado en el medio. Y Manolo iba a sacar el carrito de él y no sabe manejar un carro de cambio, imagínate. Lleva conmigo long time ago y no sabe manejar. Me ha visto manejar todos los días de mi vida y el tipo no sabe manejar. Y creo que sí, que esa es la esperanza. Deberían pedir la devolución de la base de Guantánamo. Es la única posibilidad, no hay más ninguna. Ahí no hay ninguna opción. Voy a estar a las 9 de la noche. Cuando la gente esté con más calma, voy a venir. Coméntenme en el chat, por favor, ahí, que vamos a conversar sobre el tema de la base. Por favor, escríbeme para acá. Armando Morales, buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Armando. ¿Qué tú crees de la idea de que los cubanos en Miami salgan a protestar para pedir la devolución de la base? Y un tratado que expiró hace 17 años ya. 17, 15 y 3, 18. Ya hace 19 años expiró el tratado de la base. ¿Qué tú crees? ¿Sería buena idea? Claro que sí. Ahí se puede construir el Taiwán del Caribe. Orlando, yo creo que la idea es genial, pero si a los cubanos no le importa nada, yo te voy a decir algo de corazón. ¿Cuál es mi idea? Mi idea, yo quiero llamar a Eliezer, yo los quiero llamar a todos. Por eso yo quiero conversar con ellos. Por eso yo quiero que nos juntemos para conversar. Y si ellos no quieren conversar y quieren seguir en el show y en el circo, y no quieren reclamar el territorio de la base y no se quiere juntar nadie, entonces vamos a hacer las paces con el Partido Comunista y no vamos a luchar más contra el comunismo. Y vamos a dejar a los comunistas ahí, que le quiten el embargo y que se perpetúe la tiranía en el poder. Y vamos allí y no pasó nada. Hacemos una política de pacificación. Nosotros no nos metemos en política y ellos no se meten en economía. Y se acabó como los chinos, porque no podemos nosotros pasarnos la vida entera en esto. No reclaman la base, no se unen, no compran un territorio. No hacen nada para tumbar la tiranía. No se arman. No van a Washington a protestar para que nos permita luchar por las armas. El mismo circo para hacer dinero. Entonces, mira, yo voy a luchar y voy a tratar de hablar con la gente. Y después que yo vea que aquí no va a pasar nada, entonces vamos a negociar con los comunistas para dejarlos eternamente en el poder. Porque nosotros no podemos seguir
sacrificando al pueblo de Cuba, que lleva 64 años esperando y ahí no se hace nada. Y la gente muriendo y la gente pasando trabajo. Nosotros no podemos seguir en esto. Coño, Eliezer quiere conversar conmigo, póngamelo por ahí, dile que me mande el link, que me voy a enlazar con él ahora mismo, dale, póngamelo ahí, que voy a hablar con él. Los investigadores están perdidos, déjalo que se pierdan. Pobrecito de ellos. Aquí hay que definir una postura. No podemos seguir en eso nosotros. Nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Nosotros tenemos que definir cuál es la posición que el exilio va a tomar con relación al problema de Cuba. Tenemos que sentarnos a conversar para buscar una solución. Porque hay que buscar una solución. Tenemos que buscar una solución al problema. Sí, la solución es plomo, pero a ver, ¿de dónde vamos a sacar el ejército para hacer eso? ¿De dónde? No, yo no sé. Por eso yo digo, hay que apoyar a Otaola. Hay que ir a hablar con Otaola y plantearle todo esto. Reclamar la base. Si no vamos a reclamar la base, si no nos vamos a unir, si no vamos a luchar. Entonces lo que tenemos que hacer es sencillo. Pues vamos a pactar con el Partido Comunista. Volvemos a nuestra tierra, no nos metemos en política, ellos no se meten en economía, vivimos como jerarca en nuestra tierra, hacemos un pacto como el Partido Comunista Chino, con su gente, para que nuestro pueblo al menos tenga una vida decente. Y ya, de reconocer que fuimos unos ineptos, unos cobardes, unos pendejos, que no supimos unirnos, que no supimos usar el patriotismo para salvar a nuestro pueblo, que el temor a perder la vida y el amor a los bienes materiales en el destierro pesaron más que nuestra historia, que nuestro pueblo, que nuestra causa y que nuestra gente. Y se acabó y no se puede seguir jodiendo aquí, porque se está muriendo la gente de hambre allí. Estamos atrapados como en la guerra de las trincheras, la Primera Guerra Mundial. Los prusianos, los rusos, los ingleses, los franceses, los austriacos, los austrohúngaros y los americanos. Nadie, 5 años atrapados en una guerra trinchera porque todo el mundo tenía ametrallador y nadie quería morir. Al final, para negociar. Chicos, no, chicos, porque mira, yo estoy aquí
porque yo soy un patriota. Y no soy más patriota que nadie. El deber de un político honrado es buscarle solución a su pueblo. Entonces, si no nos vamos a unir, si no vamos a reclamar el territorio de la base, si no vamos a hacer nada, si la gente no se va a armar, si Milanés es un loco, si Willy González es un loco, para seguir el mismo circo de Miami. Entonces aquí hay una mano sinvergüenza que lo que quieren que eso se mantenga así. Entonces vamos a reclamar la base, vamos a convocar a la gente para una protesta masiva, para paralizar la Florida completa, para que nos devuelvan la base de Guantánamo. Ok, nosotros no nos vamos a meter más con los comunistas. Danos la base de Guantánamo. La vamos a desarrollar. Para sacar de ese infierno a los cubanos que no quieren vivir en esa esclavitud. Y dejarlos allí. O si no, vamos a negociar con los comunistas. A ver, vine una delegación del exilio. Mira, nosotros, ustedes llevan 60 años ahí. No resolvieron los problemas del pueblo de Cuba. Y Cuba está hundida en la miseria. Y nosotros llevamos 64 años exiliados y no los hemos podido derrocar. Estamos empate técnico. Vamos a negociar. A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Ustedes no se quieren ir del poder. Y nosotros no los podemos sacar. Por la razón que sea, no los hemos podido sacar. Porque la gente no quiere pelear, porque la gente tiene miedo, porque la gente no se organiza, por lo que sea. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los 10 millones de personas ahí que se están muriendo? ¿Qué vamos a hacer con los presos políticos? Tú me das y yo te doy. Tú negocias y yo negocio. Yo reconozco tu existencia eterna en el gobierno como un partido comunista. Ahora, yo cedo. Tú tienes que ceder. Dame la parte para darle vida, dignidad, ropa, zapatos y comida a mi pueblo. El pueblo no se mete en política. Tú no te metes en los problemas económicos. Yulia Escuburriel puede volver con sus millones, como los chinos. En China hay una tiranía comunista. El pueblo no se mete en política y el gobierno no se mete en la economía. Tú no me tocas mis millones, yo no te toco el Partido Comunista. Problema tuyo con el Partido Comunista. Y todos nos hacemos ricos. El pueblo se hace rico y el gobierno se hace rico. Y se acabó, pero aquí no se puede seguir así. Aquí no se puede seguir así. Hay soluciones. Hay varias soluciones, pero no quieren hacer nada. Entonces, si te pones a decir aquí que son una mano de bandido, este encapuchado lo mandaron para destruir el exilio. Este es un agente de opinión. Bueno, ¿y qué tú haces? ¿Qué tú has hecho? Sin vergüenza. Que lo único que haces es dar muela atrás de un teléfono y no resuelves nada aquí. A mí no me pueden hablar de esto porque yo me enciendo porque es tan sencilla la cosa es simple, caballero. La cosa es simple, caballero. Estados Unidos no va a ceder la base porque no hay voluntad política. Porque en una democracia todo es posible. Porque Estados Unidos tuvo que salir de Vietnam. El pueblo americano se tiró todo para la calle y tuvieron que irse de Vietnam. El pueblo americano se tiró para la calle y se tuvo que acabar el racismo. El pueblo americano fue a la guerra civil y se acabó la esclavitud. Si la gente de Miami se paraliza en Miami, hay que devolver la base. Pero no, chisme, 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 que la gente quiere chisme. Tírame la Isa Piraín, te enteraste. Así no se puede hacer patria.
Es que imagínate, yo no puedo hacer la directa. Yo no sé ni a qué hora transmite a Paola, ni a qué hora transmite Lecer. Yo no sé nada. Yo estoy transmitiendo hoy porque esto estoy abajo de lluvia. Hace 3 días está lloviendo aquí. Y entonces yo no puedo desaprovechar el tiempo que tengo con ustedes. Chicos, que yo, no es que yo me disguste, es que yo no vine aquí a hablar tanto. Yo aquí no vine a hablar tanto. Así no se puede. Créeme que así no se puede. No. Esto es una tortura. ¿Con qué próxima protesta van a caer, mija? ¿Con qué próxima protesta, mija? De la Lisa, ¿qué protesta? ¿Tú crees que el comunismo se cae con protesta, mija? El comunismo no se cae con protesta, el comunismo no lo tumbó nadie en el mundo. El comunismo lo tumbó el Partido Comunista en todos los países comunistas. No te engañes. Ay, mija de la Lisa, ¿cómo se va a caer eso, mija? El comunismo no se cae con protesta, mija. De la Lisa, pero de la Lisa, la Lisa es femenino, yo no sabía que era masculino, perdóname. De la Lisa es género femenino. Si hubiese sido de la Liso, por eso yo te dije, mija, porque Lisa es hembra. Yo sé que es la Lisa de ahí, pero... Yo sé. Así no llegamos a ningún lado. No. Nereida Lavián. 4 o 6 representantes en el gobierno americano. María Elvira, no, porque ahora pusimos la ley para que nunca saquen a Cuba de la lista del terrorismo, para que siga el show, el circo. Más hambre para la gente en Cuba. Porque las sanciones, los Castro no van a pasar hambre. No. Donde único está lloviendo con fuerza en las Bahamas. Bueno, pues estoy en las Bahamas. ¿Tú eres meteorólogo? Yo no sé, ¿te das cuenta? Porque la gente no dice que estoy en Miami. Bueno, que cojan. Yo tengo el poder de poner un aguacero sobre donde yo vivo. Está bien. Está bien. ¿Te das cuenta que todo el mundo... Está lloviendo en todo el área del Caribe.
toda la zona de Cuba, las Islas San Andrés, el Canal de Panamá, está lloviendo en todo el Caribe completo. Es que en Cuba no cae nada. ¿Que va a caer en Cuba? Yo no vivo en Cuba, caballero. ¿Quién les dice a ustedes que yo vivo en Cuba? No, ya, no, ahora sí, ahora ya volvieron para el dólar otra vez. ¿Te das cuenta? Que son los hijos de su madre, pero a la vez son dignos de lástima. Ellos no hayan ni qué hacer ni para dónde van a coger. No saben lo que van a hacer. No saben ni lo que van a hacer. No saben ni lo que van a hacer. ¿Raúl qué? Stible. No hay ni para dónde coger. Es increíble la ceguera política que hay. Yo los leo todos, anarquistas de Cuba, mijo. Ya me mandaste a fumar marihuana, yo no fumo marihuana. Un poquito más de respeto, por favor. No. Yo no voy a hablar con Eliezer nada. Porque Eliezer lo más probable que haya predispuesto al Chucho contra mí. No, yo los voy a obligar, tranquilo. Yo soy un patriota, yo los quiero, siempre he dicho que los apoyen, pero yo no les voy a querer aquí atrás a nadie, porque aquí todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Apareció Argemi, se te echaba menos, Argemi. Argemi, tú no puedes vivir sin este encapuchado inteligente. Tú tienes un orgasmo cada vez que me ves a mí. ¿Qué clase de amor platónico el tuyo, Argemi? No, yo no voy a negociar nada con nadie aquí. Primero que todo, la verdad no es limosnera ni anda detrás de la mentira. Y si ellos son de la verdad, ellos me van a buscar a mí. Yo no voy a buscar aquí a nadie. Yo voy a seguir contando mi verdad y los que andan buscando la verdad vendrán a la verdad. La verdad ni vocifera, ni especula, ni clama, ni es charlatana. Yo no voy a caerle a nadie aquí. Cuando ellos se queden sin gente por seguir con el mismo show y el mismo cuento que no resuelve nada, entonces después que no lloren. Que no lloren. Que no lloren. Argemi, Dios no muestra el rostro y merece el respeto a Dios o no lo merece. Pregunto, ¿tú has visto a Dios? ¿Dios merece respeto y no muestra el rostro? ¿Qué pasa, tío? No, las Clarias están locas, están desesperados. Fíjate que no quieren que Yuli y yo trabajemos juntos, porque saben que es una explosión. Ya la gente está encontrando el camino después de tantos años. Y no soy yo. ¿Tú no te acuerdas en la directa, como le dije a Yuli, oiga, el futuro de Cuba está asegurado? Porque yo creía que el único que me sabe así soy yo. Mira, una muchacha piensa como yo. Y tranquilo, que la gente buena se va a ir juntando. ¿Qué le dijo Ultra Otaola?
Claro que sí, no, no de cobarde, Norberto. Yo pienso más bien que es un pueblo atemorizado. Escucha una cosa, estar atemorizado y ser cobarde son dos cosas distintas. La cobardía es la condición penca del alma. El hombre que no responde bajo ninguna circunstancia. Esa es la cobardía. Pero estar atemorizado es tener miedo frente a una situación. No es lo mismo. Anarquista de Cuba, apenas que aparezca el tocororo, lo voy a mandar a que te dé cepillo. Ya me di cuenta que tú eres una claria. Apenas que el tocororo entre, le voy a decir, cepíllame al anarquista de Cuba este. Te vamos a pasar el machete también a ti. No te preocupes que te vamos a pasar el machete enseguida, tranquilo. Goza. Atemorizados, exactamente. No con miedo. Buenas tardes, maestro. ¿Por qué todos siguieron a Cristo? No, yo no sé si tú eres mi amigo o mi enemigo. Te veo con malas intenciones. Y con todo el respeto del mundo, esto no es espacio ni para chivato, ni para arrastrado, ni para vendepatria, ni para traidor. Esto es para cubanos que quieran algo distinto. Con todo el respeto y toda la esencia del mundo, tengo que mandar a eliminarte. Váyase para allá a ver los chus. Váyase a ver, usted quiere... Usted tiene, si usted es comunista y es una ciberclaria, usted tiene que estar viendo el programa con filo. Aquí usted no hace nada. Aquí usted lo que viene es a joder y le vamos a pasar el cepillo apenas que aparezca el tocororo. Con respeto, porque desde esta plataforma no se le falta el respeto a nadie. Pues entonces ubíquese en su intención, no en el comentario. Porque tú me puedes decir, mira, Capucha, yo estoy en contra de eso, por esto, por esto, por esto. Pero ya empezar a sembrar la duda, la cizaña, para tirar a relajo el trabajo nuestro, no te lo vamos a permitir. No te lo vamos a permitir porque nosotros no negociamos con los enemigos, no queremos enemigos aquí. Los comunistas para el Comité Central van a pasar hambre allá. Si usted... Y no voy a decir que sea el caso tuyo, pero el que esté frustrado aquí, el que tenga que chivatear para una recarga de teléfono, uno se la puede ganar, que se vaya de este espacio. Este es un espacio de hombres libres que quieren la libertad de su pueblo. Y yo le acepto una crítica aquí a cualquiera, inclusive una corrección, porque ahí está Ultramaga, un hombre preparadísimo, y ahí está Montecristo. Y cuando, mira, yo lo que dije de la base ahorita, y rápidamente me rectificaron. Y yo no me opongo a eso. Pero malas intenciones no. Malas intenciones no, porque yo no le voy a permitir aquí ningún comunista que venga a joder aquí. Lo cepillamos sin dolor en el alma. Así que gocen hasta que aparezca el tocororo, que ya va a entrar ahorita, me lo dijo. No los necesitamos. Aquí no queremos chanchulleros. Ni miserable, ni muerto de hambre, ni desgraciado. Exacto. El canal tiene que estar tranquilito. Ahí tú me pones, mira, encapuchado, yo creo que usted se equivocó aquí. Yo lo veo así y ahí debatimos, como hablamos Yuli y yo. Yo le voy a dar a Rosanita Oropés y a Angélica, que ellas son las que más se conectan. Le voy a dar acceso al canal, voy a hablar con el tocororo, que él tiene menos tiempo porque él tiene que atender a su familia. Para que cuando estén ahí me vayan moderando y me le vayan pasando la guillotina a los comunistas. No, no, bromas no. No estamos hablando de bromas. Mira, te voy a explicar algo para que tú sepas nada más, mira. Si yo fuera un comunista y a mí me mandaran a un lugar, yo llegaría así, mira. Porque el simple hecho
de nada más entrar en un canal donde se transmite información y conocimiento, es digno de mira, de escuchar en silencio aunque seas el enemigo. Porque el conocimiento es lo único que ni pesa ni sobra en este mundo y nunca está de más. Para que no vivan engañados, para que no los tengan ahí trabajando por 25 centavos, como tenían a los voluntarios españoles por un peso al día. No, lo de puro a mí eso no me molesta. A mí lo que me molestó fue que me dijo él, ¿y querrá Yuli trabajar contigo? Yo pienso que sí, ¿por qué no? Yo no tengo una enfermedad contagiosa y yo no creo que mi relación con ella le afecte ni a su familia, ni a la mía, ni a mí, ni a ella. Ok, ya yo voy a dejar eso tranquilo. Sí lo leí, por eso estoy confundido, porque leí el buen comentario por allá y ahora veo que como que te saliste, que me dijiste que me fuera a fumar marihuana. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Estoy concentrado. Esto es un agua de colonia, querido mío. Mira, esto es un agua de colonia. Con mentol. Para descongestionar la nariz. Exacto. Granito de canela. No, si no estamos hablando de preguntas, muchachito, no hablamos de preguntas. Estamos hablando de que en la vida uno tiene que aprender a respetar. Es el principio de toda relación, es el respeto. Lo dijo Juárez. Yo nunca le voy a faltar respeto a nadie. Yo siento un inmenso cariño y placer por la gente de este canal. A todos he respetado. Fíjate que ahorita le mandé un videíto a Oscarito felicitándolo por el cumpleaños y lo borré. Lo borré porque iba manejando el carro y entonces no quería que el logo del carro saliera porque creí que la gente lo iba a malintencionar y lo borré por eso. ¿Entiendes? Porque no es un carro común y corriente. Y por eso lo borré. Después se lo digo de aquí. No, no, tranquilo, déjalo ahí. Queremos la base naval de Guantánamo. Qué bueno que se hicieran pullover alusivo. Queremos que nos devuelvan Guantánamo para construir una Cuba nueva, una Cuba distinta, una Cuba libre.
Tú sabes que yo tenía una página en Facebook, pero que tú no sabes que Orlando Rajadel me mató, se enamoró y me desgració la vida. Claro que tenía una página en Facebook, tenía miles de gente ahí. Es más fácil ir a Guantánamo que ir a Cuba. Si nos dieran Guantánamo, desde allí nos armábamos y acabábamos con esa gente. Con tres F-16 acabamos con esa gente. ¿No tienen nada? Con tres F-16 nos hacemos de los cielos de Cuba. Desembarcamos 10.000 hombres en la provincia de Oriente y ya le quitamos Oriente de un leñazo, que es la zona de la fortaleza militar en Cuba y de la gente más guapa que tiene Cuba todavía. Con 10.000 hombres le quitamos Guantánamo, Santiago, Holguín, La Tuna y Granma. Y ya después que tengamos Oriente en las manos, lo otro es lo comido por lo servido. Y es más fácil no responderme. Y Liliana de los Santos, que has escrito, que yo no sé, no he visto, yo no puedo estar pendiente de esas miles de personas escribiendo ahí, cientos de personas escribiendo. ¿Qué creo de los Pichi Boys? Yo creo que son. Tú sabes que a pesar de ser unos muchachos de la generación Hacer que volar, son bastante decentes y educados. Tú no los vas a ver a ellos diciendo esa cantidad de malas palabras. De vez en cuando se le va alguna, pero no, tú no los vas a ver en esas groserías. Y el humor de ellos es un humor bastante sano, bastante limpio. Son muy profesionales los dos muchachos. Yo de vez en cuando los veo, muy profesionales son. Les recomiendo que vean Memorias de la Sierra. Ellos hicieron cuatro capítulos nada más, debieron seguir porque la serie estaba muy buena. ¿Cuáles dos preguntas me has hecho, Iliana, mi hija? Exacto. Me parece que son dos muchachos excepcionales. No, tranquilo, yo tranquilo. Están desesperados. ¿Tú sabes por qué están desesperados? Porque ellos saben que es una propuesta distinta. Muchachos, si lográramos juntar al exilio cubano y reunirlo una vez para hablar. ¡Ay, papá! Mis lágrimas se derraman. Si lográramos protestar para que nos devolvieran la base. Ay, papá, eso es cubanía puro, eso es patriotismo, eso es todo un pueblo entregado a su causa. Ahí sí les da. Lo que hizo el Dalai Lama, excelente. Se la llevó, eso es un patriota. Él sabía que si él no decía eso. Porque al final de la jornada, el cimiento del budismo no está en el Dalai, está en Buda. Y el Dalai sabía claramente que los comunistas lo único que querían era destruir la religión del Tíbet, que a pesar de estar bajo el territorio chino, siguen siendo una provincia rebelde. Porque ellos no han podido conquistar a los tibetanos ideológicamente. Entonces están cerca de la frontera con Nepal y con la India. Cualquier bobería brinca en la frontera. Entonces eso es lo que quieren ellos, destruir la identidad de los tibetanos para dominarlos emocionalmente. Claro que sí, muchacho.
Se puede lograr lo que sea. Sí, yo tengo el conocimiento para hablar con ellos, no para convencerlos. Yo puedo hablar. Hablar es una cosa, convencer es otra cosa. Ileana, no sé de qué me has hablado. El pueblo no hace nada en la calle, sin organización. No podemos sacrificar a los muchachos para que les echen 30 años. Eso hay que organizarlo. Una guerra en el clandestinaje no funciona en Cuba. Eso es por gusto. Los liquidan en nada. ¿Qué tú te crees que ese es el tiempo de los revolucionarios que le cortaban los testículos y no hablaban? Si hoy por una recarga de teléfono mira cómo te chivatean ahí, ¿qué tú puedes esperar de una población así? A William Soler le extirparon los testículos, le cortaron el pipí, le sacaron los ojos, le clavaron una caja de tachuela en la cabeza a un niño de 13 años y no habló. Cuando cogieron con una bomba, creo que en una estación de policía en Santiago de Cuba. Y la historia no la contaron los comunistas. La contó la gente de Franpaí, porque él trabajaba con la gente de Franpaí. Y no habló un niño de 13 años. Y hoy, por una recarga de teléfono, mira cómo están. Ay, mi hijo. La OCE, mi Dios. Hágale caso a la capucha, que sabe lo que le dice. ¿Qué le hicieron 100.000 atentados? Eso es mentira del mentiroso ese. ¿Qué 100.000 atentados de qué? Nada. Él se quería comparar con Charles de Gaulle, campeón olímpico, dice un día en Argentina, campeón olímpico en intentos de atentado y magnicidio. Mentira. Los únicos atentados que fueron planificados y casi probables en Chile, en el 79, si mal no recuerdo, con el camarógrafo Marita, que le iba a dar el veneno que se enredó con el tipo del que estaba trapeando en el Hotel Habana Libre, que le gustaba ir por la mañana a tomar chocolate. El traje que le querían dar, que tenía una toxina que se lo ponía y le producía un cáncer en la piel. El lapicero que explotaba, que eso fue verdad también, yo leí todo eso. Y una bomba en un cobo que se le iban a tirar en Cayo Piedra, donde él. Una cosa de colorida, de muchos colores, para que cuando él estuviera haciendo surf, digo, nado submarino, lo viera, lo cogiera y lo explotara y lo matara. Pero todo eso lo abortó porque la CIA le hizo ordenar, el gobierno americano le hizo firmar a todas las agencias que no iban a trabajar más para matar a Fidel Castro, que es 600 asentados. Eso es mentira. El comunismo es mentira todo. ¿Por qué me dicen maestro si maestro solamente hubo uno y fue Jesucristo? La gente me lo dice de cariño, pero yo no me considero un maestro. Pero bueno, habría que cambiarle el nombre a todo el que enseña en la escuela. Entonces, según tu concepto, el que enseña en la escuela, ¿cómo le llamaríamos? Ileana, el que enseña en la escuela, ¿cómo le llamaríamos? Enseñador, enseñante, educador. No son educadores porque la enseñanza y la educación son dos cosas distintas. A ver, explícame. ¿Cómo sería Ileana? Yo no me estoy comparando con nadie. Yo te digo y te repito. Los que están en las escuelas enseñando, ¿qué son? Para ti, que tú no quieres que le digan maestro a nadie, excepto a Cristo. El que le da clase a tus hijos, ¿cómo tú lo conoces? Cuando el niño te enseña y dice, mira, mamá, este es mi enseñador. ¿Te dicen así? Mi enseñante.
Porque educador no es, educar y enseñar no es la misma cosa. Maestro en primaria, profesor, y entonces, ¿es maestro o no es maestro? A Martí le decían el maestro de todos los cubanos. Maestro viene del latín maestrum, que significa el que enseña. Ya está satisfecha mi queridísima Iliana. O también tenemos que cambiar el latín, porque a usted no le gusta que le digan maestro el que enseña. ¿Usted sabe latín? No, yo no le estoy tirando las perlas a los cerdos, es para que se tranquilice. Gracias, al mambí cubano. Da lo mismo que seas Liliana que Iliana, da lo mismo. Al final yo no sé quién está ahí. A lo mejor eres Federico y tienes el nombre de Liliana. No importa cómo te llames, estás ahí. No, esta directa la voy a dedicar para que la gente salga del desenganche. Esa es la palabra chiburrasca, concilio. Exacta, pero es que tú no tienes que saber quién está detrás de los trapos, porque tú no eres ni policía, ni investigador policial. Pienso yo, ¿no? Que tú seas una patriota excepcional, que estás buscando la libertad ahí, que a ti no te importa. A ti no te roba el sueño quien esté detrás de la máscara. Tú vienes a escuchar. ¿No es así, Liliana, o no? A ver, respóndeme ahí. A ver. ¿Tú no vienes a escuchar? ¿O a ti te importa quién esté detrás de la máscara? A ver. Que si yo hablo inglés, no hablo inglés. Porque si te digo que hablo cinco idiomas, entonces soy un farsante. No hablo nada. Tranquilo. Que si soy casado. No soy casado, soy soltero. Es que el problema es que cuando, mira, yo siempre he dicho aquí, siempre se lo digo a ustedes. Esas cosas las leí yo hace 40 años. Mira, yo no uso teleprompter, yo no uso nada, yo no trabajo con nada. Todo lo que yo hago en mi directa es a memoria mente, porque yo no tengo tiempo para eso, mi trabajo no me lo permite. Entonces, siempre hay un dato que se va, pero este tipo de persona, no mira. Es como el crítico de arte, mira, y tiene razón, mira. Una vez yo estaba en La Habana, en una exposición de arte, en una galería de arte que estaba en consulado entre San Miguel y San Rafael, el que pasa por atrás del la calle que pasa por atrás del Gran Teatro de La Habana, ese es consulado entre San Rafael y San Miguel. Ahí en la esquina había una galería de arte. Entonces vino una pintor, no se dice pintora, una pintor del Ecuador y trajo su obra. 60 cuadros. Eran unos marcos de en saco de yute. Y era surrealismo con plástica impresionista. Dos o tres técnicas. Y habían algunos cuadros de técnica de contrapunteo. Los comunistas no saben nada de eso, pero bueno. Y ella empezó a hablar conmigo. Me dijo, ¿le interesa la obra? Digo, sí. ¿Qué tú ves en este cuadro? Me dijo, bueno, yo dije, bueno, yo veo ahí como una vorágine, porque el arte es así,
Y la gente va y se ríe y dice, para un indocto, era un poco de marañete de pintura, pero para mí no, que conocía las técnicas de pintura, yo sabía lo que era el realismo, los acuarelistas, los muralistas, los plásticos, los impresionistas, la plástica impresionista con contrapunteo, yo sabía lo que era el surrealismo, el realismo. ¿Por qué? Porque yo he estudiado todo eso. Me dijo, ¿tú sabes de historia del arte? Digo, bastante. Y empezamos a hablar de pintores. Me dijo, ¿conoces a Waldo Bellasamín? Digo, claro. ¿Sabes cuál es su técnica? Sí. Y me dice, qué raro. Porque yo estoy aquí en esta galería de arte y oigo a la gente que no saben, me dice, oigo a la gente que está aquí que no saben que yo soy la expositora de la obra. Y me dicen que esto son un poco de cosas sin razón y sin sentido. Y lo que la gente no sabe es que un paisajista y un muralista, la técnica para pintar en paisaje y en mural es más fácil que ser un surrealista. Tú mira la obra de Van Gogh, por ejemplo, Girasoles. La famosa obra, o el famoso doctor crack aquel que no me acuerdo. Llegó el Tocororo Mambí, Tocororo Mambí. Hágame el favor y cepílleme ahí. Le voy a decir ahora, quédese ahí. Páseme por la chagria, la chagra. Le voy a decir ahora, hay un tal Efrén ahí, Efrén. Cepílleme, Efrén. Y hay uno que se llama el anarquista ahí. Cepíllemelo también. A Batazo TV, cepíllemelo también. Liquídalo. Argemi, que apareció por ahí, pásemelo por la piedra también. No me deje ninguna claria de esa. Mándemela para allá, para la charca de ella. Anarquista de Cuba, me lo cepilla. No sé quién es Diana. Bueno, está bien, me voy a quedar solo con los verdaderos cubanos. Aquí yo no quiero comunistas. Bajando a todo el mundo para abajo. A Efrén me lo cepillas, pero me le pasas el cuchillo a Efrén suavecito así, para que él siente el rigor del acero, de la verdad, sobre el cuello de un comunista miserable. Con sadismo suavecito, me le vas escribiendo, te voy a dar un time out suavecito, pero me le escribes primero una cosita bonita, con sarcasmo y con sadismo, y después me le pasas el cepillo. Dierry, ¿cómo estás? El Mambí, te quiero, Rufo. Anarquista de Cuba, el anarquista de Cuba ese me lo mata, pero no me le deja una muerte lenta. Me le deja caer la guillotina y me le pones arriba 50 libras de plomo para que sea un solo leñazo. ¡Tao! Para que ni sienta nada. Váyanse para Telerebelde, váyanse para La Verdad de Cuba. Vayan allá a darle like a Humbertico. Aquí yo no quiero comunicar. Se acabó. Yo no voy a dedicar 2 horas hablándole a los cubanos para que venga una mano de hijo de puta, sin vergüenza, a joder la gente buena que está aquí concentrándose, aprendiendo, aportando ideas y soñando con la libertad. Aquí no quiero comunista. Tocororo, cepillo para todo el mundo. Pelotón de fusilamiento sin juicio. Se los echa a los cocodrilos del olvido vivo, para que se los coman vivo, que esa gente no merece vivir. Ale, te quiero. Llegó Ale. Yo quiero gente aquí como Ale, como Rufo, como Yayito la Carne, como Maga.
Batazo TV, ese me le da cepillo. Ay, cómo me divierto yo. Ay, qué maravilla. Ay, cómo sufren ellos porque se les acabó el negocio. Ay, pero qué emoción. Yo soy como el Marqués de Sade con los comunistas. A mí me gusta hacerlo sufrir, torturarlo. Jerry, claro, porque 180 lo más probable que sean clarias, se mudaron para aquí, porque ellos saben que aquí está la verdad. Sí. Todavía Tocororo no me has botado a esa gente de ahí, te veo atrás. Sí, mira, hay que cogerlo. Te voy a decir cómo se hace. Mira, te voy a decir cómo se hace. Mira, a esos comunistas tú los coges. Y que me perdone la gente decente, pero vamos a dedicar un rato a imaginar. Hay que amarrarlos en una silla y poner un caldero con plomo derretido. Y echarle plomo derretido por los oídos para ver si se le quita la sordera que el comunismo le metió. Y después amarrarle las manos y meterle aguja por las uñas para adentro. Y cuando estén inflamadas, dale con un martillo, tao, 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 para que aprendan a amar a su patria. Para que aprendan que lo más grande que es su pueblo, que no se pueden prestar a los intereses de una tiranía macabra, que ellos son muertos de hambre. Que es como dijo Luis Denner, no hay espectáculo más triste que ver a pobres que no tienen nada, golpeando a pobres tan o más pobres que ellos para defender a ricos que lo tienen todo. Esa gente usted me la cepilla suavecito. Me le corta la lengua. Primero me le da un tortor con alambre púa en la lengua. Y después con un pedazo de botella de vidrio, me le corta la lengua a pedazos y se la echa a los perros. Que esa gente no valen un kilo. Esos son unos miserables. Sí. Yo soy como Franco. Yo con los comunistas no quiero negocio. Yo eso no quiero al lado mío. Yo no quiero aquí comunistas. Fíjate que hoy voy a hacer una directa atípica. Comunistas no. ¿Verdad que los perros no comen eso? ¿Estás loco? Se empachan. No, la gente sabe entender chiburraca. La gente sabe entender qué cosa es ironía y qué cosa es cubanía. La gente no es boba aquí. La gente sabe muy bien que la obra... Tú no, escúchame chiburraca. Todo el mundo puede entender cuál es mi mensaje aquí. La gente tiene que entender algo, chiburraca. El que por lástima perdona al lobo. Escucha esto y quiero que te sirva para toda la vida a ti, a todos los buenos patriotas están ahí. Es que por lástima, perdona al lobo, en esta vida sacrifica a las ovejas. Con el lobo no se puede tener compasión. Hay que matarlo antes que él te desguace y te acabe con el rebaño. Y la intención de ellos es convertir este espacio de libertad, de contacto, donde vienen buenas personas, para convertir esto en un bayú, un relajo, y no se lo vamos a permitir. Les vamos a pasar el cuchillo de la dignidad por el cuello a todo el que aparezca aquí a joder. Váyanse a joder para allá, para el comité. Aquí quiero gente yo comprometida con su verdad y con su libertad. Yo no voy a pagar un internet. Yo no voy a pagar StreamYard. Yo no voy a poner a trabajar al Tocororo en la verdad de Cuba. Ni los voy a tener ustedes aquí para que venga un desgraciado miserable a jodernos y a sabotearnos nuestra directa. No lo voy a permitir. La gente que entienda lo que quiera. Y te mando a ti, chiburraca, mi disculpa, pero no es así. Quiero que te lo aprendas y que te sirva para todo en la vida. Si tú le coges lástima al lobo, entonces vas a sacrificar a las ovejas. Fuego con el enemigo. Fuego con el enemigo.
El que comete el error de subestimar al enemigo no sobrevive a la desgracia. Porque no hay nada más miserable en este mundo que un comunista. No te engañe. No hay nada más miserable. Eso es lo peor que el mundo ha dado. Hay que ser como Bukele. No solamente me quieren silenciar a mí. Es que quieren matarles a ustedes la confianza que hemos ganado con nuestro trabajo. Quieren sembrar un estado de opinión desfavorable. Esa es la intención de ellos aquí. Porque ellos, ¿por qué tú crees que ellos están tan empeñados en querer saber quién soy yo? Para desprestigiarme, para inventar cosas de mí. Entonces, yo quiero que hay gente buena. Gente buena. Yo no quiero aquí basuras de esas. A mí no me hace falta ni like. Primero no dan like. Después no donan dinero. Y tampoco producen nada provechoso. Entonces, ¿qué hacen aquí? Le vamos a pasar la mano porque todos somos cubanos. Pero si estos no son cubanos buenos, estos son traidores. Estos son esos hombres que Martí dijo que no tienen decoro. Te ofrecí $100 si me quito la cara. Están locos por saber. A la gente mía buena ahí. Tú sabes, yo les dije que de la Lisa, gracias por tu contribución. Yo dije que hoy es una directa típica porque a mí me gusta que la gente mía me vea a mí como un amigo fraterno, un ser humano, con todas las condiciones. Yo no soy un tipo obtuso que para que alguien venga a hablarme tiene que darme la mano. No. Yo soy una persona sencilla. Ya tú sabes, tú no me has visto haciendo café con leña. Pero entonces ahora mira donde yo los tengo locos. Primero que todo, la mata de jagüey que yo tengo es una mata típica de Cuba. Donde único se cocina con leña en Cuba. O en un país pobre. Entonces, vas a vivir en Miami cocinando con leña. Te das cuenta que están locos, que no hayan qué hacer. Vamos a suponer que ellos imaginen que yo sea pobre. Pero cuando me ven con mis carros modernos, que están ahí en todas las directas, hay una contradicción enorme. Cocina con leña y tiene un carro que vale una plata. Entonces andan locos porque yo me quite la capucha. Porque la seguridad de Estado anda loca, que se quite la capucha para ver quién es. Y ellos sospechan, pero no saben en realidad quién es. Todavía, Efraín, no te han cepillado. Todavía no lo han cepillado. Tranquilo. Tú verás hoy en la directa de las 9 de la noche cómo los voy a cepillar. Quien sacrifica por lástima al lobo, quien perdona al lobo por lástima, sacrifica a la joven. Te voy a decir de nuevo lo del lobo.
quien por lástima perdona al lobo, sacrifica a las ovejas. María Purey, gracias por llegar, estar ahí, mi niña. Qué bueno que llegaste. Que no es fácil dar un mensaje. Si mira la cantidad de gente, hemos metido en los tres canales que hay 16.000 suscriptores en 3 o 4 semanas, entre un canal, otro canal y otro canal. Mira cuánta gente se suscribió a Yuli. No, y deja a ver si Yuli me concede la gracia de que trabajemos juntos, para que tú veas cómo se va a poner eso por la noche, papá. Porque ¿cuál es el temor de los comunistas? Los comunistas saben que lo más maligno que puede haber para el comunismo es una mente que piensa. Dime tú, Yuli, con ese cerebro grandioso, al lado de este humilde hombre que sabe algunas cositas. Déjame decirles algo, esa directa de Yuli y yo, eso es una obra de arte del periodismo investigativo y de un panelista que entrevista. Eso quedó especial. Eso es una entrevista mortal para el comunismo. Y ellos lo saben. Quien por lástima perdona la sabandija, sacrifica a los corderitos. No, tranquilo, tranquilo, si ellos, te lo agradezco. Ellos no van a saber nada. Ellos no van a saber nada. Tranquila, tranquila. Gracias, Ultramaga, tú sabes. Ultramaga, quise hacer una directa atípica hoy para poner en su lugar al Departamento de Ciberinteligencia de la UCI y para que la seguridad se lleve un mensaje de que en este espacio no vamos a tolerar a esa gente. Están gozando ahí, pero hoy a las 9 de la noche les vamos a dar cepillo a todos. No queremos comunistas aquí. Me voy. Los quiero. Voy a hacerme una sopita con leña rica y después les mando el video. A la gente buena que se conectó, mi abrazo fraterno. Lo más grande del mundo con usted. Tenemos que seguir, tenemos que tener fe. Y veremos qué es lo que pasa. Los quiero mucho. Si ven por ahí a Oscarito, díganle que yo le mando mis mejores deseos por su matrimonio. Y si ese deseo puede ser traducido en una bendición, que creo no soy nadie para bendecirlo, que le vaya bien. Que todo lo mejor para él y para su esposa. Que cuando tenga un problema, recuerde que las decisiones en el matrimonio y las grandes y decisivas decisiones de la vida se toman en la mesa de la paciencia con la cuchara de la tranquilidad. Los dejo y a las 9:30, 10 estamos ahí. Muchas gracias, Marín, por tu super chat. Te quiero. Los quiero mucho. Recuerden, tanto en la guerra como en la paz, el derecho al, María,
No vi muy bien. María Marín, gracias por tu superchat. Tanto en la guerra como en la paz, así como en los pueblos y las naciones, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Las grandes decisiones de la vida se toman en la mesa de la tranquilidad con la cuchara de la paciencia. A las 9 nos vemos. Un abrazo, los quiero. Y que Dios nos bendiga.